Bien, teniendo como fondo la institución de estudios superiores tecnológicos Cenati, hacia el otro lado vamos a cruzar esta vez por las calles Globo Terráqueo. Sí, ahí lo vemos. Esta es la avenida Globo Terráqueo en dirección hacia el oeste. Vamos a ingresar por el pasaje Los Planetas. Sí, recordemos de que esta parte de la urbanización, Aries, si no me equivoco, tiene calles en nombres de planetas, y esta vez a una cuadra de la Panamericana vamos a ingresar a un parque que nos llevará a una institución universitaria privada que tal vez muy pocos conocen, pero esta vez lo vamos a destacar. Vamos ingresando por un pasaje y allá al frente, a 50 metros de la Panamericana, ubicamos el parque que esta vez nos lleva por estos lares. De este días últimos de enero del año 2019, estamos ubicados aquí para dirigirnos a la universidad privada que tenemos a bien de visitar el día de hoy. Un gran parque, sí, aquí está en refacción, como vemos. Sí, es un parque de forma triangular. Más allá está el ápice, el vértice, como vemos. Esta es la parte central. Vamos a revisar la parte central para dar pues con el nombre de este el parque que a la vez nos ha llevado el día de hoy a la universidad, al local principal de la Universidad Sede San Bernard, que lo vemos allá al fondo, en el extremo o en la base de este triángulo o este parque en forma triangular. Han dedicado aquí a, dice, en homenaje al reverendo padre Leo Grant, 1917 al año 2012. Hermanos soldeorinos de corazón 2016. Sol de oro. Y vemos allí a Leo Grant. Vamos a dirigir hacia el sur, esta vez en dirección sur, para tomar algunas imágenes principales de esta universidad en el local, a un extremo de este parque. Allí lo vemos. No tenemos a bien de poder filmarlo de otra forma, puesto que están haciendo refacciones en estos momentos en este lugar. Así que vamos a recorrerlo de manera diagonal para capturar esta imagen. Una de las universidades de Lima Norte que va a extender su educación hacia los habitantes de esta zona. Bueno, quiero aprovechar para enviar los saludos a nuestro amigo Montoro, Abdul, por estudiar en este local universitario de un sanmarquino, dedicado esta vez para un sapientino de corazón, aquí estando en esta urbanización. Vemos el interior, estamos en la entrada de esta universidad ubicada aquí muy cerca de la Panamericana Norte, habilitado aquí en la sí, ahí vemos la Universidad Católica Sede Sapientina. Aquí con un patio central y aulas y ambientaciones como tal, de una zona de recreo ubicado justo en una zona de amplitud como tal. Vemos la imagen principal allí adelante, una imagen que nos brinda una visión católica al lugar. Frente al local central de la Universidad Sede Sapientae, vemos el local, allí su cartel principal, licenciada nos dice allí. Tiene la pre que va a iniciar entre poco y es espacio de estudio para muchas personas que obviamente egresan desde la educación básica para este lugar. Para nuestro amigo Abdul, dedicado estas imágenes, y para todos los sapientinos que estudian en este lugar. Este parque de forma triangular tiende hacia el otro extremo, estamos en el vértice, prácticamente vértice norte. Su base está al otro lado y va a ubicarse en el extremo final, allá al fondo, la universidad, el local central de la Universidad Católica Sede Sapientae.
Las calles son, en este caso, la avenida Sol de Oro hacia el lado donde viene el patrullero como tal, en el cruce de la avenida Sol de Oro con la avenida Constelaciones está la universidad, en el otro extremo del lugar donde nos encontramos. ¿Y por qué filmamos esta zona? Porque aquí está el cruce de la avenida Galileo. La avenida Galileo está justamente centrada en este espacio y hacia el extremo, allá vemos Senati al frente, la carretera panamericana, va a ubicarse un ambiente nuevo para esta universidad. La vamos a revisar en breve, diciéndoles que acá en la esquina también vamos a ubicar el centro de idioma, esa casa color marrón crema, en el auto rojo que vemos allí. A ver, allí está el auto rojo, exacto. Allí se va a ubicar el centro de idiomas de la universidad como tal. Vamos a recorrer y filmar ese extremo entonces. Bien, teniendo como vista la institución de estudios superiores Senati, la Panamericana en estos lugares, en este espacio, la avenida a Globo Terráqueo, hacia abajo, paralelo, acá abajo de la carretera Panamericana, vamos a ubicar a este local, este ambiente que en la esquina se ha habilitado para la nueva infraestructura de la Universidad Católica Sede Sapiente. Está en la esquina, como ven. Adicionamos esto a el local principal ubicado allá en el parque que vemos en la calle Sol de Oro. Esta institución está edificada al frente justo de la parroquia El Buen Pastor, que vamos a tenerlo allí al frente. A ver, giraremos la imagen y lo vamos a notar allí. La parroquia El Buen Pastor se ubica al frente como tal. Y allí lo tenemos. Siendo 29 de enero del año 2019, nos alejamos así de este lugar.